Seguimos con nuestro programa 24 cuadros por segundo junto a Cinemark. ¿Va a ir al cine usted? Bueno, prefiere a Cinemark. ¿De dónde es? ¿De Santiago? ¿De Rancagua? ¿De Ovalle? ¿De Osorno? ¿De Iquique? ¿De Arica? ¿De La Serena? Oye, si en todas partes hay cerca de usted un Cinemark para que disfrute el mejor cine con la mejor calidad y con la mejor pantalla. Pantallas espectaculares, ya lo contaba Manuel hace algún tiempo, donde uno quiera que se ubique en el Cinemark, ve espectacular. Y por supuesto, cada vez tienen más y más sorpresas, así que vaya a Cinemark y descubra qué hay en su Cinemark. Manuel, vamos con la cartelera de esta semana, ¿te parece? Así es. Ya que hablábamos de películas de terror al comienzo del programa, hay un estreno que también es de terror y tiene mucha gente que la sigue. Llega a la segunda parte de Sonríe, ¿te acuerdas? Sonríe, Sonríe. Sí. Smile 2 ahora. Película que está a partir de jueves con Naomi Scott, Lucas Gage, Kyle Garner, entre otros, y Drew Barrymore, que vuelve a un género que como que levantó su carrera, ¿te acuerdas? Sí, de todas maneras. Bueno, Sonríe la 1. Básicamente era que había una especie de maleficio o demonio, ¿ya? Que se iba traspasando de una persona a otra a través de un acto que esa persona viese un suicidio o algo muy fuerte, porque ese demonio, eso te lo explican dentro de toda la primera película, este ser se alimentaba de sus temores, ¿ya? Ahora hay un gran cambio que lo hace bastante interesante, porque antes era un personaje que era como un personaje habitual, pero ahora tenemos una superestrella que se ve acosada por este demonio, que una de las características es que hace ver que la gente le empiece a sonreír macabramente. Así es, esta es la estrella mundial del pop, Kyle Riley, que está interpretada por Naomi Scott. Y bueno, y va a comenzar una nueva gira. Es el tema, cuando va una gira mundial que le va a llegar a todos los rincones del planeta para mostrar su música, y de pronto se comienza a dar cuenta que hay sucesos inexplicables, que no puede explicarse, y que ahí están presentes, acechándolas con estos rostros misteriosos o estas sonrisas misteriosas que no sabe lo que pasa y la van trastornando. Así es un thriller psicológico bastante entretenido. Ya para los que les guste este estilo de thriller psicológico, lo van a disfrutar mucho. Así que ya lo saben, si les gusta el terror, vayan a ver Sonríe 2, una película muy esperada por los fanáticos, y ya tiene alguna legión de seguidores, así que no es muy lejano que pueda venir la tercera y cuarta parte. O sea, pasa con todas las franquicias que comienzan a atraer público y a crear las expectativas para que sigan estas carreras de remake. Bueno, llega así una película de alemana, Estela, sí. Una vida, el título original es Estela Alive, una película alemana que dirigió Killian Reinhold con Paula Beer, con Janis Newholm, entre otros, y es la historia de Estela, que crece en Berlín durante el gobierno del régimen nazi y sueña con tener una carrera como cantante de jazz, y a pesar de todas las medidas represivas que la obligan a esconderse de sus padres en 1944, su vida se convierte en una tragedia culpable. Así que eso es básicamente esta película, que ha tenido 4 nominaciones ya a los premios a las mejores películas del cine alemán. Es una película muy bien lograda estéticamente, con un gran ritmo. Además, es una película cuya historia hoy oculta en el fondo una crueldad real, al igual que su protagonista. Así que tienen que ver esto. Una muy buena película, Manuel. Así es. Todas estas películas siempre tienen algo como de chocante, ¿ya? Y bueno, este es muchas veces como vemos cómo la gente intenta sobrevivir de cualquier manera. Ahora, esta cantante, que es cantante de jazz, cautiva con la interpretación, ¿eh? Yo la verdad que no he buscado, no sé si canta ella o alguna doble, como pasa siempre, y esta es una película que tiene un lenguaje
literario bastante, bastante fluido, impecable dirección, la fotografía muy, muy buena, Manuel. La trama avanza por donde tiene que ir, ¿cierto? Así que vayan a verla. La intérprete es como ambigua de repente, usted no sabe qué pasa, dónde va. Y sí, tiene algunas cosas que son predecibles, pero bueno, pasa en todas las películas, más aún cuando usted ve muchas películas ya se sabe que es. Ese es uno de los problemas, ¿no, Manuel? Así es, muchas veces uno empieza, esto va por este lado. A los que nos gusta tanto leer, como ver series o cosas así, ya uno empieza a saber ciertas cosas que hacen los directores o los guiones, y muchas veces uno tiende a adivinar hacia dónde van algunas tramas. Así que bueno, si usted no adivina todo eso, va a encontrarla perfecta. Bueno, llega una película que nos muestra a un joven Donald Trump. Sí, bueno, El aprendiz, el nombre está basado, ¿ya?, en una serie que tuvo Trump, ¿ya?, que se llamaba El Aprendiz. Yo la veía siempre porque eran como él tenía, junto con un grupo, esto era como los tiburones de Shark y todas estas cuestiones, que hay aprendices, ¿ya?, pero en este caso eran de negocios, ¿ya?, de cómo dirigir una compañía y cosas así, que después iban a caer, el premio era caer como una persona o un ejecutivo de alguna empresa importante. Ese era como el gran final que tenía esta saga. Y era este reality, era comandado por Donald Trump. Y toma este nombre, El Aprendiz, la película que está basada en cómo Donald Trump empieza con todo el negocio inmobiliario y que finalmente termina con ser un multimillonario que llega a la presidencia y todo eso. Claro, tiene que ver con la historia de Donald Trump junto a Roy Cohn, que es un abogado tiburón, como decías tú bien, Manuel, que de estos tiburones inescrupulosos, ¿ya?, que hacen todo lo que está a su alcance para salir triunfante, o sea, aunque sepan que está malo, lo hacen. Bueno, y aquí es como, porque Cohn ve que este joven aprendiz es, a futuro lo ve como un gran tiburón, más grande que él, y comienza a forjar toda esta, una amistad, van cimentando una amistad, pero no solamente una amistad filial, sino una amistad de negocio. O sea, si somos tiburones tenemos que ser los mejores, si nos vamos a comer a uno tenemos que comernos a todos. Y como que se perfilaba lo que vendría a futuro, que llegó a convertirlo en presidente de Estados Unidos, y es posible que el 4 de noviembre vuelva a hacerlo. Así es bastante interesante, el con una muy buena interpretación y también sin cambiar tanto el rostro del actor. El maquillaje, por ejemplo, es algo muy característico de Trump, el pelo, ya, y la forma de moverse y la forma y los gestos están muy bien logrados. Yo creo que eso, un actor, cuando uno está haciendo una película finalmente biográfica, me acuerdo mucho de Morgan Freeman interpretando a Mandela, ya, cuando tienen esos toques especiales y logran sacar esos pequeños tics o esas pequeñas formas de expresarse que tiene el personaje en la vida real, le dan una cota bastante especial, le dan una nota más alta a la interpretación y a la credibilidad finalmente del personaje. Bueno, aquí el actor se llama Sebastián Stan, quien interpreta a Donald Trump, y lo que tiene de, y voy a decir increíble, a lo mejor la palabra está mal, pero lo voy a decir, que se aprendió los gestos, la gesticulación, se aprendió a cómo mira a Trump, aprendió de memoria el parpadeo que tiene Trump cuando al parecer piensa, como que parpadea y pone la cara como de lado hacia arriba. O sea, eso, los pequeños detalles, tiene que haber pasado horas frente a un televisor viendo detalle tras detalle, y le sale y practicando. Sí, y le sale, no, bien. Eso, bueno, que a este personaje, para los que no sepan, lo hemos visto en la serie de Marvel, ya, él es el que hace Soldado de Invierno, ya, este personaje que tiene el brazo metálico, ya, que ese es el actor, digamos, para localizarlo, para que mucha gente también lo reconozca.
Y era uno, solamente como anécdota, era uno de los que podía haber sido el reemplazo de Luke Skywalker en alguna de las secuelas o series que se estaban haciendo. Oye, Solamente hemos dicho en todas que las se. reuniones que no va a hablar más de por un tiempo de Star Trek, Star De Wars. Star Pero Wars y de bueno, Star Trek, ya. No, no oye, he dicho pero nada. hay que hacer una advertencia. Esta película es muy buena, muy entretenida, buena actuación. Podría perfilarse el actor como un posible nominado, ya, porque no hay ninguna película que digamos, esta va para el Oscar, podría, pero tengo que decir que no es para todo público, porque alguna gente como que se ha aburrido un poco por el tema, el lenguaje que se utiliza, y un lenguaje más comercial, así de ingenieros comerciales, de empresarios, de repente como que, y de repente como que como hay un ralentí de la película. Sí, pa pasa por ese tema que de repente tal vez para algunos sea bastante interesante. Esto es como la película Margin Calls, no sé si te acuerdas, que donde trabaja Jeremy Irons, y tenemos ahí un tema donde se aplica muchas veces el tema de hablar en un idioma que solamente algunas personas pueden entender. Qué es lo que puede pasar aquí, y eso podría, si no es rápido, si no es, no es acorde a lo que muchas veces, a lo que todo el espectador que uno quiere llegar, puede tratar de aburrir en algunos casos. No sé si aburrir, sino que la gente la sienta más lenta en algunas partes. O que se pierda. También, eso puede pasar, pero la película en sí es muy buena, o sea, yo la recomiendo en un 100% como una película. Ahora, yo no sé si es que Trump aprobó esta película o no, pero Oye, digamos aquí, que lo muestran de hay algunas cosas que son bastante crudas. ¿quiénes serán un público objetivo de esta película? Los alumnos de ingeniería comercial, civil e industrial van a ser, pero casi. Correcto, Bueno, vamos, correcto. sigamos porque ya nos estamos deteniendo mucho, Manuel. Y vamos, hay animación, y una animación distinta porque es una animación danesa, una película de Dinamarca que se llama Un panda en África, es una película, ya lo dije, de animación, donde un panda joven es muy aventurero y viaja de China a África para rescatar a su mejor amigo, ¿ya? Que era Yelong, un dragón que ha sido secuestrado. Y en ese viaje de China a África descubre un nuevo mundo que era muy extraño para él, asombroso, donde había montañas que no conocía, donde había desiertos que él no imaginaba, donde había mares que se presentan como una gran aventura para él. Y este panda tiene que ir a África no solamente a buscar a su amigo, sino que va descubriendo un mundo que estaba, pero que no tenía la menor idea que existía. Así es. Una película que habla mucho de la amistad. Ya está muy bien lograda la animación. No es un tema que no se haya tocado antes en otras películas, pero sí tiene un tema sentimental bastante bonito y un tema también, el mensaje que entrega también es bastante bueno. Yo creo que tanto los padres como los hijos que la vayan a ver la van a disfrutar. Sí, les va a gustar, o sea, esto como que nos saca de la rutina diaria, así que vayan a ver este panda que se va a África, un lugar que es totalmente desconocido e inhabitable casi para él. Así que bueno, buena película danesa. Y lo interesante es que uno ve un cine de otra latitud, donde estamos acostumbrados a la animación americana, y rara vez una animación un poco de otro lugar, pero aquí con todo su y muy buena película. ¿Y qué más se estrena esta semana? A las blancas. A las blancas, exactamente. Ya Correcto. estaba acordándome de la libertad. A las blancas, Y esto es como un exactamente. spin-off ya de otra película que nosotros habíamos comentado antes, que era Wonder. No me acuerdo cómo se tradujo acá en Chile, en Latinoamericana, pero era de este niño que tenía un problema en el rostro, una cierta deformidad, y que era acosado por otros chicos, y bueno, toda la experiencia. Y que termina uno de los acosadores siendo expulsado del colegio. Bueno, Wonder, o sea, Alas de Libertad, es una historia dentro de una historia. ¿Por qué? Porque este chico que es expulsado empiezan a contar la historia de él. Y dentro de esta historia que empiezan a contar, o de lo que a él después le pasa, después de ser expulsado, ya está viene el consejero, esta persona como el sabio, esta persona de mayor edad, que le empieza a contar una historia, que es donde se va a basar la película,
que es de ella cuando joven y su experiencia de vida, que también ocurre en el régimen nazi, me parece, no sé si francés o algo así, no recuerdo bien en este momento, pero es su vivencia de cómo esta chica que era de ascendencia judía, ya es rescatada por una familia y esta familia también estaba un hijo que le empieza a defender a ella y eso que este chico tenía también, tenía una discapacidad, ¿ya? Y se centra la historia y el relato en esta parte y también cómo esta persona de edad le empieza a entregar su conocimiento a este joven que cometió un error y que va un poco al tema de la redención, tanto de hacia los otros como hacia uno mismo, ¿ya? De que uno se tiene que saber cómo conocer, perdonar y también tiene que cambiar. Y es muy bonita, o sea, yo la recomiendo totalmente, vayan a verla, no quiero spoilear la película porque estuve a punto de decir algo que es importante y menos mal que mi conciencia me dijo, no, hasta ahí nomás. Sí, pero cuéntale que el cuento que todos lados era que aquí se llamó Extraordinario. Era este niñito que Extraordinario. andaba con una máscara como de tiburón, ¿cierto? Que caminaba con su padre y su Con un madre en la mano. casco, sí. Sí. Era como, yo lo encontraba con una cabeza de tiburón, un Sí, es casco tampoco. que... Sí. Así que ese, vean Extraordinario. Y si se trata de esos tipos de películas, que además está inspirada en otra película que se llamaba Máscara del año 88, me parece, que tiene Hoy oh, ayer. sí. Ayer. Y como la mamá de este niño que era raro. Correcto, que también tenía una deformidad en el rostro. Sí. Muy buena película. Bueno, Así eso es. son las versiones de esta semana. Así que vaya a Cinemark, elija su película, disfrute. Si de Santiago tiene mucho cine, estamos con el Plaza Vespucio, el Plaza Oeste, el Plaza Norte y en Independencia, el Portal Ñuñoa, el Alto Las Condes, donde vas tú, Manuel. Así que tiene muchos cines en Cinemark. Nos Así es. vamos. Que estén muy bien, tengan una buena semana y nos encontramos en 7 días más para seguir hablando de cine en 24 cuadros por segundo. Bueno, que tengan una buena semana. Chao a todos.